Okay. More or less. Glady, don't you help? Knocked? On occasion. What occasion? I do my part. I always set the table. That's some arrangement you guys have here. Bueno, pues aquí tenemos la ciudad costera. Thanks for the lift, Ignis. My pleasure. Can't wait to see my buddy Talcott. Vamos a ver qué nos encontramos. Aquí un camión de remolque. Población. We need to replenish our supply of curatives. Gotcha. ¿Qué pasa? ¿No podemos seguir en el coche? Hello there. Comprar, pues, a ver, primero la cocina de Kina. Thank you. Pienso superior. Madre mía, 20.000 vale. What the fuck is that, tío? Ingredientes, esto vale muy caro. Este vale muy caro. Langostino, este podemos comprar unos cuantos. A ver si se le ocurre una nueva receta. Bye now. ¿Nueva receta? No. Ah, sí, míralo, míralo. I've come up with a new recipe. Croqueta con bigote de gamba. Hostia, eso es un homenaje a al gambileón que hicieron aquí en España. Gambileón. Oh, pretty impressive lighthouse. What say we head on up? Ought to be a nice view. Mira. What's up? Mira, ¿quién hay aquí? Recognize the purr of that engine anywhere. Thanks for the ride. It was fun. Oh, how's the boat? Papa's tinkering away. Reckon he'll be tinkering for some time. Trouble at sea. Seen her share by the looks of her. Some parts we can fix, others need replacing. An overhaul. Don't y'all worry. Papa ain't going nowhere till the job's done. Parts won't fetch themselves, though. Was kinda hoping y'all would. Madre mía, esta parte está súper bien hecha, ¿eh? We're at your disposal. Esta es de las partes más bonitas. Esta es la del bosque antes que hemos hecho que parecía el bosque de los ancianos. To tell the truth, we already got a couple hands on deck. Dustin and Monica. Those two have been real swell. Managed to gather just about everything we need. You can depend on the Crown's Guard. Trouble is, they ain't had much luck finding a certain something by the name of Mithril. Mithrilio, tenemos nosotros, no sé. Apparently, the stuff's hard to come by these parts. At least according to the little fella from the city. Talcott? You betcha. Sharp as a tack, that one. Could tell y'all more about the stuff than I could. We'll be sure to ask. Mithrilo, no sé si hemos conseguido Mithrilo por el camino. Joder, pedazo faro. Qué guapo. ¿Y ahí qué hay? ¿Una vieja casa? Está cerrado. ¿Esta que se va a quedar aquí? Esta sería la vieja casa que tenía aquí de verano el rey, ¿no? Para pasar los veranos. Escudo del regalo. Mira, aquí podemos dormir. Aquí otro objeto. Vial mágico. Otro vial mágico. Me cago en la puta. Y dice que el tema de las magias que estaba muy mal hecho, decía. Tócate los cojones. Mal hecho, ¿eh? Papa's down on the dock. Now, if y'all'll excuse me, I'm gonna grab my tools and ski daddle. Got a garage to look after. Princess. Hostia, hey, pobre. Our house is over here.
Right this way. Una casa faro, mola. Al faro todavía. Tenemos que ir a la casa que estaba antes, vale. ¡Yepa! La casa de verano. Será seguro la antigua residencia de verano del rey de los. Está hecha polvo, ¿no? I think Miss Cindy might have told you already, but she needs a very special kind of ore called Mithril to fix the boat. Remember the waterfall? I read in Grandpa's notebook, there's some ruins near a lake just north of there. It said you'll find Mithril inside. Disponlo todo y habla con Iris. I want to learn about a lot of places like Grandpa did. A ver, misiones, pues tenemos que ir. Culto bajo el acantilado acá se encuentra el muelle. Grandpa wrote a whole lot of things about a whole lot of places in his notebook. About that lake. Pretty sure he was talking about the Vesper Pool. I asked Monica to look into it, and she told me the road leading there's under Imperial lockdown. Bloqueada. You'll want to be prepared for anything. So, how's that coming along? No podemos volver durante un tiempo. Give us a second. Okay. I'll be inside then. So, yeah, gonna have to ask you to handle this boat business without me. Say what? I got some business of my own to deal with. Tengo que ocuparme de un asuntillo. Vale. Do your thing. Not like we could stop you anyway. You know me too well. Well, see you around, guys. Dice que estaba muy rebuscado eso de que este se fuera, porque dice que ahora se va pa lo que va a ser la historia de su DLC. Que estaba muy rebuscado, pues, a ver, rebuscado, si no sabéis el motivo por qué se ha ido. Cuando veáis el DLC, o lo compré, lo jugué y sabéis por qué se ha ido, pues entonces decís que es rebuscado o no. La gente le gusta mucho dar la lengua antes ya, solo criticar por criticar, está de moda, ¿eh? Está de moda eso. Capítulo 7, 4-1. El yate real no ha resultado estar en buen estado y requiere del escasísimo mitrilo para sus reparaciones. Una pista sugiere que podría haber algo de este metal en una ruina cercana bajo el control imperial. Razón más que suficiente para que el grupo encamine allí sus pasos. Pues allí encontraremos el mitrilo y supongo que encontraremos también una invocación, algún arma. Es mitrilo, ¿no? El mitrilo es como en el Final Fantasy VII, que lo puedes usar para crear, me parece que era un objeto especial, o el último arma, me parece que era de Aerith, o para la invocación final de Aerith. La invocación no, el límite, me parece que era. Algo de eso era. ¡Uf! ¡Qué sueño tengo! ¡Mira, perrito! Hace más ilusión ver al perrito que a ella. Nuevo mensaje. El perro es un puto crack, no vea cómo se recorre todas las distancias y lo encuentra uno de otro. Madre mía, los tacones que le han puesto. Con esos tacones va por todos lados. Tacón plataforma para ir por el campo. La última moda. Varios días después. The waterfall cave was right around here. That means the lake should be somewhere north of here. Be wary though. Where we go, the Empire seems to follow.
Adéntrate en la arboleda de Steyle. Esto está cerrado y no abre la puerta. Wait. Qué raro. What happened to under Imperial lockdown? They all but turned the key and left the gates open for us, as if awaiting our arrival. And if anyone's waiting for us, I bet it's that guy. Chancellor Azunia. Can't complain, as long as he lets us in. Who's to say he'll let us out? Not to mention we're a man down. Would that the Marshal were with us. Oh yeah. Whatever happened to that gordo, guy? As I understand it, he's put his tomb raiding on hold to help the hunters take care of some troublesome beasts. No rest for the immortal. A ver, nuestro objetivo aquí arriba. ¿Esto es un lago? Sí, esto es un lago, ¿no? Digo, no puede ser un cráter tan largo. Aquí tiene como una presa que va para abajo. Aquí está el grande, grande. Vamos por el túnel y luego tenemos dos opciones. No, por aquí es bloqueo imperial. Tendremos que venir por aquí, por el desvío. Tengo que limpiar el coche, que tiene más mierda ya. Los bajos están asquerosos. Mira. Coche fantástico. Madre mía, cómo se nota ahí que está lloviendo. Estamos en la parte baja del valle. Con la lluvia, los árboles, se hace un montón de niebla. Es que parece escenario real. Hey, why don't we take a group picture over there? Venga, vamos a hacer la foto. Yeah, go for it. Woohoo! Ve al lugar indicado. ¿Dónde va a hacerse la foto, los muchachos estos? Ah, vale. Aquí tienes que concentrarte para no equivocarte, ¿eh? Pone la música, conducir, leer los diálogos. ¿Sabes? En el grande auto, cuando jugaba, me ponían a hablarme o me paraba o no me enteraba de nada. Qué guapo los árboles estos, ¿no? Habrá también aquí Midgar Sulum. Hijo de puta, cuando lo vi, digo yo, hostia, me voy a cargar Midgar Sulum. Y veo el nivel, digo yo, what the fuck. De momento. ¿Qué? En parquímetro es chocobero. Aquí tenemos un sitio de descanso y todo. Abajo iremos a recolectar otra vez magia, que para el tramo final salen enemigos muy difíciles y hay que usar muchas magias, muchas cosas. Que por hacernos la puta foto, tenemos la foto y encima nos da un trofeo. Think Gladio will be back anytime soon? It would help if we knew what he was up to. Take a shot from here. Good call. Now it's picture time. Podría haberlo cogido sin lluvia. Ahora está más bonito. Preparados. Listos. Let me get the shot. Allí voy. En ocasiones veo lagartarias. Me han dado un trofeo. Oh! Love the lighting. Trofeo que me han dado, no sé si es un trofeo por llegar más nivel de foto o un trofeo de que había que decir que sí para poder tenerlo aquí, no sé. Vamos a llamar Chocobito, ¿no?
A Chocobo. Chocobito, no, ni, no, ni. No. Easy now. Coño. Ah. Esto. Tío, que se buguea. La puta piedra, no puede pasar por lo alto de la piedra al Chocobo. ¿Cuántos niveles habrá de Chocobo? ¿10? Como en fotografía, comida, ataques. Supongo. Wonder what Gladio's up to right now. ¿Cómo sería por el agua, ¿no? Son of a bitch. Mira, mira. Aquí tiene que haber de todo, tío. Cocodrilo, están todo bien hecho, te muerde. Te hacen la presa y luego se ponen a dar vueltas sobre sí mismo como los cocodrilos de verdad. Qué hijos de puta, tío, y te revienta. ¡Miau! Tío, el pantano de del Final 7. Tiene un montón de homenaje a todos los juegos. Un montonazo de cosas. A película. De todo. No nos dejarán en Chocobo, ¿no? ¿Qué? Una ruina. ¡Ah! Míralo, el hijo de puta. Thanks for the ride. El mamá verga este. Voy a intentar con el objeto ahora. Gentlemen, what a pleasant surprise. Told you he'd be waiting. With my imperial friends. Parece el Kuja, tío. Splendid. But fear not. I'll put in a good word. Well, come along then. Don't stray too far, lest you get. Pero ¿cómo puede confiar en el tío este? Surely you'd rather avoid unnecessary scuffles, seeing as you're now a trio. Neter. Oh dear, touchy subject. One we won't discuss with you. Then let's discuss why you're here. It can't be archaeology. Mithril, perhaps? O sea, esto es un cementerio inundado, ¿verdad? Mithril. Aquí entonces estará la tumba de algún tío importante, por eso estará el Mithril. ¿Y el mapa? Mira, esto tiene que ser como un mausoleo. Están los soldados del imperio. Mithril, it's a precious resource, you see. We can't just let anyone get their hands on it. But you'll help us get ours. Fear not, I'll be but a moment. Mira quién está aquí. Doing what? Beats me. All clear. Go ahead. Venga ya. Pero cómo están aquí los malos, te dejan pasar así como así, aunque quieran o aunque quieran. Hace un plan secreto, deberían esconderse por lo menos, ¿no? No sé, tan descarado. So, you're the new recruits they sent over for special training. Nice cover, runaway prince. Thanks. Oh, come on. At ease, recruits. There's nothing in it for this ex-mercenary to turn you in. 500 puntos de experiencia. Let's get this show on the road. Show? Forgot about your training? Well, I'm being paid to escort you. Just watch yourselves in there. Aranea se ha unido al grupo. No podrá ir en el regalo, en Chocobo ni pescar hasta que se marche. I trust you'll be civil. Commodore Aranea Highwind, I leave them to you. Search until sundown. Won't do you any good. If you're looking to get inside, you're gonna have to wait. Hay que esperar. Sí. Hold down the fort. You got it, Lady A. We will. Ya se ha puesto el casco. What kind of place was this? Any idea, Ignis? None. Gee, I wonder what happened to the locals. Why not head inside and look for them? Se abre por la noche. It's open. As good as an invite. Then let's take it.
Entonces, la torre que fui la otra vez que estaba cerrada se abrirá por la noche. You appeared to be on good terms. Ah, man. How far does this go? Yet a ways still. Finally. I thought it'd never end. The people here. Who left the lights on? Maybe the owners are still home. No. I doubt we can expect a warm welcome. Nothing of note here. Just a lot of nothing. No hay nada aquí. Está esto saqueado. Maybe this way? Pieza cromada. Esta parte ahora me recuerda a la mazmorra de Star Wars Final Fantasy XII. This place has seen... Man! Hey, don't wander off. What? ¿Esto qué son? ¿No esqueleto? ¿Qué nivel tienen? ¿24? We needn't waste more time. Okay. And that's that. Let's keep moving. It's time. ¿Qué ahora? Ignis, wow. Say your prayers. Don't be late. Vamos rápido. Pues son duros para tener tan pocos niveles, comparado conmigo. Hostia, ¿se tiene la muerte? La parca, la muerte, tío. Eso lo ha picado la parca, ¿eh? Saqueado a parca. El mejor de los casos. Beautiful beyond words. That is pretty neat. What the fuck? Look up. That's the water's surface. Wait, what? Does this mean we're underwater? Whoa. Buah, esto no puede ser solo el mausoleo de un arma. Aquí debería haber algo más. Aquí debería estar Shiva, ¿no? Company. A ver. Equipo. Noctis. Me cago en la puta, la ha curado, tío. ¡Me quemo! Esto lo ha reventado, ¿eh? Hey, watch it! My bad. Yeah? How's everyone? ¿Cómo coger los objetos? How about you? Estaba yo pensando, ¿qué será? Vía, otro vial mágico, madre mía. Antes me sobraba magia. Y ahora me van a faltar con todos los viales que tengo. Something bothers me about this spot. What is it? Have we been this way? Can I just... It'll hold you. Famous last words. Aguantará. Y esas fueron sus últimas palabras. ¡Aguantará! ¡Hostia!
Es el guiño a Final Fantasy VII de cuando van a cruzar puente y dice, pues este puente parece que está muy mal. Y se aguantará. Me parece que lo dijo Zephyr, hizo el puente, ¡pum! Y petó. What does the Empire seek here? Specimens. And we're stuck harvesting them. Specimens? Demons. So what's all this about the army and demons? What do you think it is? Nice. I love guessing games. Mierda, me ha dejado con todas las ganas de coger los estos. Me estoy guardando el coro pechado porque sé que me va a salir aquí ahora un boss o algo. Ahora sube muy lenta la barra de habilidades, Pronto tengo que cambiarle la habilidad y aprender una nueva, porque voy a buscarla ahora. Porque si no lo estamos malgastando, a ver. Habilidades. Destrezas es, ¿no? Este es de Ignis. Esta es la de pronto, aquí. Pues ahora la vamos a cambiar. Vale. A ver. Equipo. Pronto. Perforación. Mira, tenemos ya un montón. Magnetismo. Fulminador, ¿no? Él tiene su autoballesta. Sierra circular es mejor, ¿no? Aunque esta es potente también. Let's keep moving. Metal oxidado. Turns out the Empire makes weapons out of them. Weapons? Yeah, I'm sure you've seen your share by now. Something not quite sí, vimos right alma, the Empire, alma really. Esmeralda ya. It's no, alma like diamante True. Que diga, ¿no? Maybe it's time I left. Really? What would you do if you left the army? Whatever I want. I was a mercenary once. Maybe I'll round up my men and hunt demons for cash? Well, that's a heck of a plan. A ver si se nos rellena y probamos ya. Coño. Uy, el bloqueo que ha hecho. Es mejor hacer bloqueo que está atacando. No veo, no veo. La columna, tío. No me ha dado tiempo a hacer fulminador. Me lo ha quitado, tío. What about the Empire strikes you as not quite right? The Emperor and new High Commander, for starters. Then there's that charmer of a Chancellor. I really can't stand that guy. Is it safe? Not everything's gonna... Whoa. What? Did something collapse? Abajo, antes tendríamos que buscar, ¿no? Hostia, se podía, nos podíamos caer.
What the fuck? Omnifénix. Esta mazmorra es más puta. Esta mazmorra es más puta. A ver, corre, Noctis, tío. ¿Hay algo por aquí? No, no. No me deja correr. You smell that? Smell what? Treasure. The nose knows, dude. Qué hueles. Now that you mention it. Let's not forget our purpose here. Last thing I need now. Eyes peeled, mouth closed. Ubi como revienta la tía con el ataque dragón. Say your prayers. Your time has come. Hey, watch it. My bad. Not too shabby. Por ahí es por donde saltamos que nos caímos, ¿no? Está cayendo todo a pedazos, tío. Cut it out, man. Digo, a lo mejor había algo ahí, pero no. Aquí se puede mirar algo. A lo mejor no hay nada, tío. Eso ya parece el final de la mazmorra, ¿eh? Viene un momento y lo hemos reventado el plan, ¿eh? Eso que los planes son duros, ¿eh? A ver, esto es mi trilo. How about you? Just chipper. Puntura de mitrilo. Dice que vayamos para allá. Vale, ¿cómo salimos de aquí? Coño, tío, me he perdido. ¿Qué pasa? Ah, que está aquí, coño. Yo buscando, digo yo, coño, ¿cómo salimos? ¿Cómo salimos? ¿Qué se ha caído abajo? No me sale el Lux este de mierda, tío. Ah, saw that coming. Two arms. Here comes
the big one! Right on cue. Gotcha! And it's got threats! Livelier by the second. Come on, then. No, 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 no! Ay. Venga, venga. Toma. A ver, ultra poción para Noctis. Noctis, tío. Te va a tomar ultra poción. Queda mitad la vida. La tía zumba bien, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Ahora se ha reconstruido todo? What the fuck? Es como si se hubiera reiniciado, ¿no? Oh, never too many stairs. I got a bad feeling about this. Stairs, they go on. Forever they go on. On and on and on. He's gone. Se ha vuelto a caer. ¿Y por qué se cae esto otra vez, tío? A ver. No me ha dejado hacer el salto, tío. Qué cabrones son, ¿eh? Saben mucho, son muy listos, tío. Son muy listos. A ver. ¿Qué se va? Esto derrumbando poco a poco por el paso del tiempo. No vea qué gracia, no voy a poder coger el objeto ese. Se está cayendo todo otra vez, tío. ¿Por dónde tenemos que tirar para allí? A ver. Correcto. Luego a la derecha. Se están escuchando más gigantes, ¿eh? No me deja. Vale. Tenemos que buscar entonces una manera de entrar ahí desde aquí. Que no sé yo cómo lo vamos a hacer. Ah, mira, por aquí por la derecha puede ser. No sé. No tengo idea, tío. Aquí no. Aquí no, tío. No, no, no. Reliosa la mazmorra esta. La oscuridad no ve un carajo del fondo, tío. Está cayendo todo otra vez. Está cayendo todo para abajo. Y el pronto que hace aquí arriba, tío. ¿Hace una puerta? No. Digo yo, una puerta. Aleluya, viva. Bueno. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mapa, 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 mapa.
que esto se ha caído abajo, tío. Se ha caído abajo. Por aquí. Ah, porque no he entrado. Ah, amigo, aquí no hemos entrado, tío. ¿Por qué se cansa tanto de correr? Let me give the orders this time. Just keep it short. And simple. Ardil. You ready? Esta muerte. Hay dos, ¿eh? Hay dos muertes. Ya, fulmínalo. Justo. Justo ha caído. Precisamente era por aquí. We can go across. Let's go. Right. ¿Qué hay ahora? Seems they don't want us to cross. Well then. Buah. Maybe we shouldn't. Cada vez más. La poción Opti, que no le baje demasiado la vida. ¿Le podemos dar pociones también al enemigo, a la que está con nosotros? No. Me cago en la puta, que estamos acorraladitos, tío. Me cago. Mira, se acabó lo que se daba, se acabó. A ver si me dejan pasar. Cago en sus muertos, tío. Ahora qué, hijos de puta. Ahora qué, asquerosos. Hemos reventado todo menos uno. Este es el que... Dale. Dale. Nothing personal. Mind if I finish this one off? No, but I'm loath to make a lady bloody her own hands. Joder, esto es larguísimo. Éter etílico. Mira. It's a crossroads. Which way? Whichever way leads to the treasure. If only we knew that. Well, guess we bumble on. Keep the bumbling to a minimum. Hay que buscar todos los circulitos de estos, ¿no? Me da rabia cuando se pone en modo lento por la cara, tío. Let's do this. Right. Buah, no cerró la puerta. Ellos son facilones de matar.
And that's that. Let's keep moving. ¿Qué hemos entrado? Sí, no había nada. Faltaba este. No hay nada. No sé qué. Seguro que me habré dejado alguno por algún lado, ¿eh? Que tendremos que volver. You needn't lift a finger here. Espera. Vamos a tirar una magia, que están ahí todos juntitos, a ver. Estos bichos son combinados, algunos ataques le dan vida y otros no. Venga, mejora tu habilidad, por usarla. ¡Humo! Míralo con el pedazo de payasa que lleva. ¿Quién queda? Ah, este estaba aquí escondido. Pues nada. Nos lo cargamos. Mira qué hijo de puta. Ay no, tío, ay no. Era para el lado contrario, que hay ese bicho, esa cosa rara que no sé qué. Se acabó. Oro espectral a tope. Uf. Están reventando los cabrones. Empire's no exception. Yeah, right on. Couldn't have said it better myself. Coño, tío, sánime. Nada, me tengo que esperar. Porque aquí no hay ningún sitio para proyectarse. Exánime, tío. Pues nada. Ya está, ¿no? Que estamos envenenados y todo, coño, Estamos reventadísimos. Estamos reventadísimos, tío. Como nos salga un boss súper fuerte, nos va a follar todo lo que viene siendo el objeto. El orto. El culo. Esto es el final ya, ¿no? Esto no acaba nunca.
Mira mierda vida que tenemos hasta que nos recuperemos. ¡Ole! ¿Hay que para grabar o no hay para grabar, coño? ¿Qué va, no? Me creía que había un santuario, tío. Creía que aquí había santuario. Moneda conmemorativa. Aquí estará el ultra mega boss, ¿no? Que no hay para saltar en ningún sitio. Oh, aquí no va a salir un boss gordo, está clarísimo, ¿eh? A ver, ¿hay algún objeto que me cure? A ver. ¿Hay algún objeto para curar que tengo muy poco? Cura petrificación. Digo, es que a lo mejor hay algún objeto que me... que me ayuda a curarme, ¿no? Venga, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Se bajamos? Que va, ¿no? O si es... No. ¡Qué chal! Hostia, pero hay invocación que va, ¿no? Que va, que va, que va. A ver, este Quetzal se supone que es de rayo, ¿no? Mitad de vida solo. Ya métele, fulmínale el ojete. Mierda, lo... Hostia, pronto que se nos muere. Se nos muere pronto. Oye, que cae, tío. Muerto, ¿no? Hijo de puta. No, una invocación. Era un enemigo normal, un cadente. Vamos a darnos la atracón, dice. Macla de Mitrilo. Sí, ahora aquí nos vamos a encontrar algo más, ¿no? You said the Empire uses demons to make weapons? Listen, you've seen Magitek troopers, right? MTs. They're born from demons in a lab. Born from demons? Darkness is coming. If I were you, I'd watch my princely ass. A kingly ass. Will do. ¿Volver al punto de entrada? Sí. Bueno, pues... Hemos conseguido el mitrilo. Yo me creía que aquí habría algo más. A lo mejor hay también un arma escondida, pero habría que buscarla, ¿no? A ver si se graba la partidita. ¿No nos deja salir? Ah, vale, sí, es que estamos fuera. ¿Y podemos guardar? Vale, pues guardamos la partida. Y yo voy a dejarlo aquí. Y seguiremos en otro vídeo, amigos.
Adiós.